Bueno, ba, eguardion guztioi, eguardion berriro, ikasleen kompetentzien garapenean eskola kontseiluen parte hartzea aztertzea egokituko zaigu orain, horretarako ba, guraso batzuk eta hainbat ikastetxeetako zuzendariak ere baditugu. Ikasleen kompetentzien garapenean euskal eskola kontseiluen parte hartzea eta ordezkaritza erakundeen parte hartzeaz arituko gara, ba, bi ordu gutxi gora bera dauzkagu, beraz, luze eta zabal eta lasai hitz egiteko parada izango dugu. Bueno, hasteko, aurkeztu egingo dizkizuet, Jesus, hau, nire egiten da? A ber, espero ez, horrela. Aurkeztuko dizkizuet solaskideak, Edmundo Rodríguez, solo ante el peligro, Edmundo Rodríguez Sánchez Marcos eskolako guraso elkarteko kidea da, bere ondoan Marian Gorostiza dago, ikastetxe horretarako horretako zuzendaria, Usoa Urbieta, eskola publikoko Baikara guraso elkarteko ordezkaria, eta EIGeko presidente Oia Zara Usoa, Maria Galdeano, Santurtziko bihotz gaztea ikastolako gurasoa da, eta bertako eskola kontseiluko kidea, eta Nieves Maia, Gasteizko Sagrado Corazón ikastetxeko zuzendaria. Bueno, badakizute gaurko gaia horixe dela, kompetentziak, kompetentzien garapena hezkuntza kurrikuluan, eta parte hartzea. Parte hartzearen bitartez, nola garatu daitezken horiek, parte hartzea bermatuta dagoen ala ez, zenbateraino izan behar duen parte hartzeak, eraginkorra, ez guzti horretaz eztabaidatuko dugu. Beraz, hasteko galdera orokor bat guztientzat, pixka bat azaldu dezazuela zuen ikastetxeetan, zure kasuan Usoa, zu guraso elkarte bateko partide bezala eta eskola publikoko eskoletan, zuen ustez neskamutilen kompetentzien edo kompetentzia horiek garatzeko zenbateraino zenbateraino egiten da hori, lehenik eta behin. Gure eskolatan, zenbateraino zuen ustez, zuen ikuspuntutik garatzen dira, aipatu ditugun lau kompetentzia horiek. Por ejemplo? Bueno, ni erderaz egingo dut. Lasai, asko sobeto azaltzen naiz eta bueno, gaia merezi du, uste dut. Yo llevo 16 años como directora del colegio y creo que he visto pasar bastantes etapas de educación, ¿no? Hemos hablado de capacidades, de competencias, de actitudes, y yo creo que si en algún sitio se trabajan las competencias es en la escuela. Y cuanto más abajo, cuando digo abajo hablo de infantil, que a veces cuando hablamos de abajo parece que es algo peyorativo. Para mí lo de abajo es lo de arriba en la vida de la persona. Entonces, para mí, si en algún sitio se trabajan las competencias es en la escuela infantil y en la primaria. Y como muy bien han dicho los compañeros de la mesa anterior, se van perdiendo ese desarrollo de competencias según nos vamos acercando a los niveles superiores. Y hablábamos antes de que si el bachiller está negro o no, yo creo que igual habría que hablar también de la universidad, ¿no? Yo creo que el planteamiento de desarrollo de competencias está bien establecido en infantil y en primaria, pero creo que tendría que empezar que sería el mundo profesional el que nos tendría que ir delimitando cómo vamos a estudiar o cómo vamos a trabajar en bachiller, en la ESO, en primaria y en infantil. Y justo nosotros estamos haciendo lo contrario. Estamos cambiando en infantil, un poco menos en primaria, un poco menos, para llegar a ser incompetentes, entre comillas, cuando salimos al mundo laboral. Yo, por lo menos, en los últimos foros que trabajo en Innovasque, por ejemplo, se ha planteado mucho el partir de lo que nos dice la empresa, las organizaciones, la vida en sí, para luego ir bajando a ver qué es lo que nos pide la universidad, los colegios, las escuelas, los institutos, etcétera. Esa es mi opinión. No sé si tenéis esa misma impresión. Compartes en su edad que esa tendrá su en caso en esa tebaterako, no la da. Bueno, gure kasuan, ikastolan bi proiektu nagusi bideratzen ari gara. Enpata bebeatzen da ikastolan elkarteak publikatutako ekiproiektua.
kompetentzian oinarritutako azkenengo proiektua, bigarren mailan implementatuta dago ja ikastolan, horrek suposatu du alde batetik irakasleen prestakuntza zuzena indartu behar izatea, baina ez hori bakarrik, guraso bebai, eta justu azte honetan dago mintegi bat, gurasoen prestakuntza bebai bidatzea. Zeka, kompetentzien planteamenduan, erabat aldatzen da azterketen planteamenduan, ikaslearen ardura gela barruan, irakaslearen rola gela barruan, eta horrean guraso bebai aldaketa hori agian egin beharko genuk, ez? Gure esperientzia hezkuntzan ba, aspaldikoa baita. Hori debeatzen. Eta gero lehen hezkuntzan material berririk ez daukagu, jarraitzen dugu betiko ohiko materialekin lanean, baina bai konturatu gara irakasle jasotzen duten prestakuntzatik gelarako errealitateraino bidean informazioa galtzen dela da. Sekuentzia didaktikoetan identifikatuta egon daitezkela kompetentziak, baina gero gela barruan beste ohiko lanketa bat bideratzen dela, ez? Eta azterketetan evidentea ikusten da, ondino ohiko kontzeptu, oinarrizko kontzeptu batzuk ebaluatzen direla, ez? Horri buelta bat emon nahian, duela hiru urte, hasi ginen edo hasi ziren bideratzen lehen hezkuntzako irakasle guztiek hobekuntza prozesu bat, eta planteamendua nik uste dut nahiko nobedosoa da, ze irakasleen artean prestatzen dituzte saioak eta irakasleek behatzen dituzte saio horien zera eragina ikaskuntza prozesuan. Usoa. Bai, egunon guztioi. Nik esango nuke kompetentzia kontu honetan ez da gauza berri bat, baino nahiko berria da, Eta batez ere irakaslegoaren artean ezagutzen den kontua da. Familiak, nik uste oraindikan urruti xamar daudela. Kompetentzia bera dan, edo kompetentziak ze esan nahi duen, edo aldaketa pedagogori nundik eta nora dijoan, uste dut horretan lan handia egin behar dela. Eta gero, ba, tokatuko zaigu parte hartzearen kontua, kontuari buruz hitz egitea, baina, efektibamente, hor dago familien eta guraso elkarteen lana. Nola bideratu, nola landu informazio hori eta daukan bueno, esan nahi guzti hori nola aurrera egin horrekin. Marian. Egunon. Bueno, guztiz ados nago, bai Niebesekin, baita Usoarekin. Osea, nik uste dut oso importanteak direla kompetentziak eta batez ere bai aur hezkuntzan baita lehen hezkuntzan ere lantzen dira. Eta familiek igual ez dute ezagutzen ondo ia zer diren. Eta hori, klaro, erronka da guretzat, irakaslegoaren txat dinot, gure esku dagoela azaltzea hori guztia. Vale. Bueno, egunon. La verdad es que desde la perspectiva... Desde la perspectiva de los padres y de las madres... yo creo que cuesta un poco entender esto de las de que podemos participar en facilitar una mejora de las competencias de los chicos que están en el colegio. Sobre todo, claro, cada colegio es un mundo y a veces tenemos la sensación de que no es fácil implicarse en esa tarea. Partiendo de que eso es útil, yo la experiencia que puedo contar es un poco la que hemos tenido a base de pues un poco la insistencia de la gente que está en nuestro colegio y hemos querido centrarla pues en aspectos que igual no son estrictamente educativos, pero creo que bueno, han servido un poco como vía de trabajo de bastante interés y han permitido implicar a las familias. Lo digo porque, bueno, nosotros estamos en una escuela pequeñita que tiene unas características muy especiales, tiene muchísima diversidad y al final una de las líneas de trabajo que planteamos en el plan del centro, en el que estuvimos trabajando casi un año, es el tratar de extraer los elementos positivos que esa diversidad puede acarrear, es decir, el tratar de... facilitar algunas competencias, algunos instrumentos, algunas guías de trabajo para que
tanto chicos como padres sean capaces de aceptar que de la diversidad podemos extraer elementos positivos, tolerancia, capacidad de comprensión, de empatizar, de ponerse en el lugar de otros, de tratar de entender que tu posición, aunque pueda ser muy común, no es la única y que a veces hay que hacer el esfuerzo para convivir y para solucionar conflictos, de ponerse en el lugar de otro. Yo creo que en ese sentido sí que, por lo menos en el cole, hemos hecho un trabajo interesante que se ha plasmado en los documentos que hemos ido aprobando, y luego ya la parte más difícil es conseguir que todo eso se plasme en el día a día, en la relación, sobre todo en el OMR, pero en la relación de los padres cuando convivimos en las actividades educativas y de los chicos cuando están en el colegio realizando su actividad cotidiana. Y parece fácil, pero cuesta, ¿eh? Me imagino. Bueno, hainbat ideia bota dituzue dagoeneko mai gainera. Iruditzen baldin bazaizue, bueno, bati helduko diot hasteko familiaren parte hartzeaz. Familiaren parte hartzeaz ikusi dut eta batek baino gehiagok esan du gainera kompetentzien kontzeptu hauetaz aspaldidati danik hitz egiten ari direla hezkuntza alorreko profesionalak, baina familiek eta Edmundok esan du, zuk ere esan duzu osoa, agian ez dakitela zertaz hitz egiten ari garen, guzti honetaz hitz egiten ari garenean, kurrikulumean txertatu behar dela esaten dugunean. Zer dakite osoa? Familiek zer dakite honetaz? Asumitzen dute? Bueno, azteko eta behin, familiak ez dira danak berdinak, eh? Esan nahi detorre diferentziak daude, eta zenbat eta gertutasun handiagoarekin bizi eskola, normalean informazio gehiago daukate familiak. Baina, bueno, nik esango nuke kompetentzia eta kurrikulunaren kontu honetan aldaketak ez dira ematen egun batetik bestera. Eta orduan, gaude duela urte batzuetako edo aspaldiko irakasteko moduaren aldaketa horretan. Eta orduan, aldaketa gainera kontzeptuala da. Ezagupenak edo kontenidoetatik kompetentzietara pasatzea. Eta migrazio hitza erabili edo hor bideangoaz. Orduan, familiek, behar-beharrezkoa da familiek ezagutzea aldaketa hau nundik nora di joan. Zeren zati handi batean, bai eskolak, bai familiak, bai herrian, txertatuta gaudenez, danak denek egiten dute ekarpen bat. Orduan, leno zuk esan duzu aldaketak daudela azterketak egiterakoan, balorazioa jasotzerakoan, eta bar, eta bar. Orduan, hori ezinbestekoa da jakitea nundik zer dan. Adibide batez. Ikasten dugu, edo ikasten da, eta ikusmenaren aldetik ikasten dugu zati bat. Entzumenaren aldetik ikasten dugu beste zati bat. Ikutzerakoan ikasten dugu beste zati bat. Eta kompetentziak ere horretara doaz. Nola egokitu, nola ikasi, eta bar. Umea hasitzerakoan gurasoek ikasi egin behar dute hori. Eta informazio hori transmititu egin behar zaie. Gurasoen lana azken batean, zuzendaritza taldekin batera, horti joan behar duela esango nukenik. Malden, ez dakit zuk zerbait gehitzeko daukazun? Nik uste, bueno, tu bas bien, no? De las familias. Bueno, a ver, oso arrazioso adosu familiak ezberdinak dauzkagula. Ezberdinak guztiz. Baina, karo, nik uste dut, informazioa eman behar diogula familia bakoitzari euren neurrian. Hori funtsezkoa da. Eta kontuan hartu behar dugu, familia horrekin, naiz eta igual, bueno, pues eskasa izan, alde askotatik. Nik uste dut hori. Osea, partea idetza horrezagatik funtsezkoa da. Eta geure esperientzia horti edo. Zuetako norbaitek gehitu nahi du zerbait honetaz? Yo creo que, como en cualquier proceso,
la comunicación es lo más importante. En este caso, lo que decía Ushua, ¿no? El comunicar, en qué consisten las competencias, lo puedes hacer de una manera general y yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Pues no sé, en reuniones de inicio de curso, en informaciones generales del centro, del instituto, de la escuela. Y luego yo creo que, por lo menos por experiencia, creo que lo que mejor llega a las familias es cuando hablas de las competencias aplicadas a sus hijos, o sea, cuando personalizas. Porque sí que todas las familias son distintas, unas pues tienen más motivación ante este tipo de temas, otras algo menos, otras no, otras igual porque confían plenamente en el centro y dicen, bueno, pues ya le educan allí y bueno, pues ya está. Otros igual pues porque desconocen y porque no llegan, pero cuando lo personalizas en el niño, en su hijo, dices, mira, es importante que aprenda a pensar, es importante que sea consciente de cómo piensa, es importante un montón de cosas que atañen a su hijo, es cuando llegas a las familias. Porque, de hecho, una reunión de inicio de curso en la que afecta personalmente a tu hijo, la asistencia es masiva. Una reunión de padres, sin más, igual formativa, ¿no? Y vamos a hablar de cómo resolver los conflictos entre niños. Y si no te toca o no estás muy motivado por el tema, no va nadie. Ahora, si eso lo pones con nombres y apellidos de tu hijo, entonces sí que consigues mucha más participación y mucha más implicación. O sea que muchas veces, igual desde la escuela, los profesores, igual tenemos que saber hacerlo, tenemos que saber llegar. Comunicar, sí, desde luego, pero también de diferentes maneras. Ez, gehitzeko horri, nik uste dut, askotan ardura pasatzen zaigula familiari, ez? Ezke familia ez da implikatzen, ezke familia, baina nik uste dut profesionalen, ikastetzetako profesionalen ardura dela, umeen aniztasuna kontuan hartzen den moduan, ba, familien aniztasuna kontuan hartzea, ez? Ta familia bakoitzari behar duen hizkuntzan, bidetik edo modurekin informazio berdina iagatu behar zaio, ez? Zerban, parte hartzea ba, askotan ez da familiak ez duelako nahi, ez? Familia askok ez daude eskola kulturatik hurbil, oso urrun daude, eta familian parte hartze hori oso mugatua da. Orduan, eskola den lana da familia horiek integratzea. Sí, yo quería añadir que como este tema de la participación en general, pero no solo en la escuela, en general, en la sociedad, es siempre complicado y que efectivamente necesitamos adaptar los instrumentos de trabajo pues a la realidad que tienes. A veces cuando el centro es muy grande necesitas utilizar unas técnicas, otras cuando es más pequeño otra. Y luego, por supuesto, el trabajo, o sea, implicar a los padres es fundamental. Yo creo que a veces debiéramos trabajar más o una vía de comunicación que a mí particularmente me parece que funciona muy bien, y es explotar a los niños, lo digo así de bruto, eso es, no, pero implicarles, es decir, a veces los mensajes que se hacen llegar a los padres a través de los hijos, la necesidad, la petición de que colabores en una actividad determinada, la petición de que te impliques en echarle una mano en tratar de desarrollar una determinada destreza o sencillamente el decirle que tienes que echarle una mano en este tema concreto puede funcionar bien. Quiero decir, es verdad que las reuniones con los profesores hacen que te intereses porque te afecta directamente, pero a veces si es el niño el que te empuja y también se puede tratar de utilizar esa vía para que en algunos casos puedas tratar de implicar a las familias en según qué materias que te parece que... No materias puramente académicas, porque al final lo académico es fundamental, pero lo importante, digamos, que son también otro conjunto de valores que se tratan de inculcar en la escuela y que en las familias también tendríamos que tratar de apoyar, ¿no? Y bueno, es un campo, es un camino que se puede usar además de los instrumentos que tenemos ya institucionalizados, los OMR, los consejos escolares, las AMPAs, etcétera, etcétera. Otra vía es pues que los utilizar a los niños para que no tengamos más remedio que dar una respuesta, porque al exigirles que impliquen a la familia, bueno, puedes pasar, pero normalmente los niños son muy persuasivos, son muy pesados y nos obligan a responder. Bueno, hemen hainbat esperientzia azaldu dira, alde batetik zuzendariak esaten du, ikastetxe bateko zuzendaria barkatu, esaten du askotan zaila izaten dela familiak implikatzea, gurasoak esaten du familiak ez direla askotan implikatzen,
falta zaielako ikastetxearen gandik bueno, ba, behar duten informazioa, emundo gio aurrari edo semea labari gehiago entzun behar zaiola, eta hor izan daitekela, bueno, ba, ez, hor pizten zaitula parte hartzeko beharra, baina bideratuta dago, bueno, bideratuta dago gurasoen parte hartzeko aukera, ez dakitena dan arriskuan ote dagoen gurasoen eta parte hartzeko aukera usoa, zuk nola ikusten duzu hori? Ba, bai, arriskuan dago, bai. Zoritxarrez, arriskuan dago, bai. Eta espero duguna izatea, hau, ez dakit, olako parentesi bat, eta egoera argitzea. Parte hartzea oso gauza serioa da, oso serioa da. Eta eskola baten, ikastetxe baten, parte hartzea izan beharko luke, hobekuntzaren, oza, hobekuntza planaren barruan, hor beti aipatu beharreko gauza bat. Parte hartzea da ohitura bat, kultura bat, ez da egiten egun batetik bestera, eta horrek behar du bere denbora, bere jarduna behar du, eta bere transmisioa behar du. Baina oso serio hartu behar dugu parte hartzearena. Eta parte hartzea ze ari garenean, eskola publikoan, bueno, ba, araututa dago, zegoen, orain hemendik aurrera ikusiko dugu nola saiesten dugun kontu hau, lege berria dela ta, baino araututa dago, eta parte hartze horretan bakoitzak dauka bere funtzioa. Zuzendaritza taldeari dagokio lidergoa, bai? Gurasoak ez gaude, ez gara irakaskuntzako profesionalak, eta gurasoaren papera ez da suplantatzea irakasleak egiten dutena. Gurasoak gaude hor ezagutzeko, informazioa jasotzeko, laguntzeko eta batzuetan ekarpenak egiteko. Orduan, harmonia horretan edo oreka hori bilatu behar da. Eta ikastetxeak aurrera egingo du, baldin eta, bai, danak aurrera egiten baldin badugu. Eta informazioa eta erronka batzuk daudenean, eta ikastetxe bakoitzak bere plangintza egiten duenean, bere, zera, eta helburu horiek dauzkanean, zuzendaritza talde batek nekez egingo du aurrera bakarrik badoa. Nekez. Duan, eskaerak, ikaslei egoerak gero eta gauza gehiago eskatzen dizkigu, gizarteak eskatzen dizkigu, eta horri erantzuteko ba, baliabideak, geu gara baliabideak. Azken batean, daude baliabide material batzuk, baina gero daude giza baliabideak, eta horretan gurasoak, familiak, irakasleak, eta horretik berriz diot oso serio hartu behar dugula parte hartzearen kontua, ze etorkizuna eta etorkizuneko hezkuntza eta kalitate hori eta hori aurrera egiteko ez dago besterik. Bueno, nik helduko diot baita egun honetara eta jardunaldi hauetarako aukeratu duten gai ardatza da lau kompetentzia famatu horiek modu transversal batean eskola kurrikulumean ezartzen ari dena edo ezarrita daudena eta zuk esan duzu esate baterako zuen ikastolan esperientzia ja horretan lanean ari zaretela idatzita daukazuela estrategikoki heldu diozuela eta horretarako hainbat inbertsio esanait esfortzu egin behar izan duzuela irakaslegoa prestatzeko eta baita ere gurasoak prestatzeko ze zuen ustez edo ez dakit hori gertatuko zala pentsatzen dut guraso bati esaten diozunean, no, le vamos a enseñar a tu hijo a ser, le vamos a enseñar a tu hijo a aprender, le vamos a enseñar a tu hijo a hacer, le vamos a enseñar a tu hijo a convivir. Y esto, esto por ahí van las cosas ahora mismo en el centro escolar. Y claro, asko galdetuko dute, ¿y qué pasa? ¿Y no le vais a enseñar matemáticas? ¿Y no va a adquirir conocimientos? ¿Existe el mundo esa preocupación por parte de los padres? ¿Los padres exigen al centro, bien, vale, esto sí, pero no os olvidéis de esto, que lo importante es esto porque mi hijo tiene que salir bien formado para que luego tenga un puesto de trabajo?
En vuestro caso concreto, por ejemplo, a la hora de establecer bueno, pues este plan que nos has comentado antes, teniendo en cuenta que estáis en una escuela con mucha diversidad. Bueno, cada padre o cada madre es un mundo, ya sabemos. Y yo creo que, en general, efectivamente, tendemos en las familias a dar, sobre todo, importancia a la cuestión curricular, la académica, los resultados. Yo creo que eso es indudable. Pero precisamente por eso, yo creo que una de las obligaciones que tenemos las AMPAs o de la gente que estamos en el OMR es decir que eso es importante, pero no es solo eso. Es decir, que es que al final estamos tratando de que deberíamos tener muy claro que es necesario que salgan con competencias educativas suficientes para poder seguir luego su ciclo escolar con normalidad, y que además tenemos que exigir calidad en la enseñanza y que se cumplan los objetivos correspondientes, pero que eso solo no puede ser la enseñanza, sino que debiéramos tener una visión más completa. Es decir, también debieran salir, además de gente que sabe muchas matemáticas y que aprueba Inguru, pues ciudadanos, ¿no? Gente que sabe convivir con otros ciudadanos, que sabe respetar, que conoce el valor de la tolerancia, que quiere o que tiene que tener destrezas para ser capaz de vivir con gente diferente, además en las sociedades tan complejas en las que estamos ahora. Si solo nos dedicamos a lo primero, que es lo que creo que la mayoría de las familias quieren, hombre, estamos cumpliendo una función, pero me parece que precisamente desde la escuela, desde los órganos institucionalizados y por supuesto, desde las AMPAs tenemos que hacer un poco exigir que la educación que salga sea completa, sea integral, no sea solo la parte académica, porque si nos olvidamos de lo otro, no creo que fracasamos, ¿eh? Podemos tener gente que haga muy bien las multiplicaciones o que sepa mucha informática, pero si luego es incapaz de solventar un conflicto en la vida cotidiana, vamos por muy mal camino. Por cierto, no es un trabajo solo de la escuela. Es que las familias ahí tienen muchísimo que decir. Si consigues trabajar empujando todo el mundo, las sinergias de las que se habla ahora, pues yo creo que acertamos. Lo que pasa es que yo reconozco que es tremendamente difícil conseguir esto porque la mayoría de las familias estamos porque nuestros niños aprueben, saquen buenas notas y poco más. Es que, por completar un poquito, Noria, que, a ver, de todas formas, los contenidos están dentro de las competencias. Los contenidos, no se quiere decir que los contenidos curriculares tradicionales estén abandonados porque vamos a trabajar otras cosas. Es que vamos a trabajar fundamentalmente, o sea, las competencias se desarrollan con unas metodologías y los contenidos están ahí insertados. O sea, los niños van a seguir aprendiendo lo mismo. Lo que pasa es que lo van a hacer de una forma competencial, útil. Es que, en fin, ya no sea escolar en SIDEA da, o sea, bizitzarako prestatzea. Eta horretarako kompetentziak ezinbestekoak dira. Aizu, eta iruditzen zaizu irakaskuntzak dituen helburuak lortzeko gurasoen eta beste eragile batzuren, baina bueno, eratuta dauzkatzuen ordezkaritza talde horietan eraginkorra goa dala partaidetza horiak modu aktibo batean egiten baldin bada. Bai. Inolako dudari gabe, o sea, decía para educar a un niño hace falta una tribu. Guztio gara beharrezkoak horretan. Bai, osea, familiak, baita irakaslegoa, baita atezainak, jantokiko monitoreak, guztiok, proiektu baten barruan sartuta egon behar dugu, bestela ez da burutzen, lanaz da burutzen. Aizu, baina familiek sentitzen dute prozesu horretan, irakaskuntza prozesu horretan parte hartzeko beharra. A ber, hemen esaten ari gara momentu guztietan, familia guztiak ez direla berdinak, batzuk oso parte hartzailea direla, baina orokorrean hitz egin behar dugu, ezin dugu hitz egin familia zehaz batetaz, orokorrean, hainbat eskola, ez dakizan bat familia dauden zure eskolan. Pues, iaia berreun, ez da? Berreun familia inguru, bai, txikia da, bai. Seguruenik, gehienek sentitzen dute era ezberdinetan, osea, nik uste don familia, osea, guraso guztiek aman komune hau, daukatena da seme alaberikiko amodioa. Eta hortiz, edo hori, abia puntutik hartuta, nik uste dut posiblea dela. Bakoitza eure kultura gaz eta bar. Era ezberdinetan, baina nik uste dut aman komunean daukatena da guztiek hori da.
Osea, azken finean, euren seme alabak dira, eta geure esku usten dituzte horiek. Orduan, bueno, nik uste dut, hortik, era batean, era ezberdinetan, lor dezakegu. Baina nork erabakitzen du eskola bateko proiektua osoa? Guztion artean, azken erabakia eskola kontseiluak hartzen du, baina egia dana da, lehen esan dudan modua, lidergoa, zuzendaritza taldeak eta irakasleek daukatela. Baina nik esan dakoaren arira esango nuke gauza bat. Abia puntua da, guk seme alabak eskolan dauzkagu, eta gero hor daude irakasleak, sistemaz da. Guraso batek, bere seme alabentzat, hoberena nahi du. Horretan ados egongo garedanak. Beraz, hor dagoen kontu bada konfiantza. Gura familia eta eskolaren artean, zuzendaritza taldea irakasleen artean, konfiantza landu behar da. Eta edozer proiektu, edozer gauza berri, sartu nahi balima duzu, hori da bidea. Kompetentzien kontuetan, efektibamente, kontenidoak, edukiak, hor daude. Batuketak, kenketak, ez dakiz zer, fotosintesia, eta bar, ikasi beharko dugu, kontua da nola ikasten dugun. Edo nola abileziak hobeto lortzen dituzten ikasleak. Orduan, hori kontatu egin behar da. Orduan, kontatu egin behar. Claro, informazio hori jakin behar dute. Adibidez, proiektu aurre hezkuntzan edo lehen hezkuntzan. Proiektuen bidez lan egiten da, bai? Eta familia askori momentu honetan sortzen zaion galdera da, baina, a ber, hau joaten zara bilera batera, eta azaltzen dizute nola egin behar den, edo entzun duzu nola egiten duten lan. Eta sortzen zaizun kezka da, baina honen bitartez ikasiko dute benetan, beti aipatzen da matematikak, baina beste dozer gauza, bai, eta hori da azaldu behar dena. Azaldu behar dena, beste modu batzuen bitartez lortzen dugula ikastea. Eta ateratzen diren etekinak hobeagoak direla. Orduan, konfiantza izan behar duzu kontatzen dizuten horretan. Ikastetxe bakoitzak badauzka moduak, batzuk oso ondo egiten dituzte gauza hauek, dokumentatu egiten dituzte egindako proiektuak adibidez, ezagutzera eman. Orduan, zu guraso berri bezala zoazenean, hori ikusten duzu, eta, bueno, azteko eta behin, zeuk ikasten duzu. Aprender azkenean da, familiak berak egiten duen gauza bat da. Orduan, despejatu behar dituzunak dira, pagaldera horiek, ikasiko du, begira, igual ikasten du asko zero beto, zer da, nektometro bat, lurrean ipinita eta kubo baten sartuta, ze horrek umeari ematen dio dimensio bat, formula matematiko ez dakizerren bitartez. Orduan, adibide horiek eta horako gauzak esan da, familiak ulertzen dute. Eta ulertzen dute, ulertu behar duten mailara ino esan nahi dut. Hori praktikara nola eramaten da, irakaslearen lana da. Baina sortu behar da konfiantza hori. Eta ikastetxeek bideratzen dute modu sistematiko batean informazio guzti hori? Hombre, yo creo que además en estos tiempos que contamos con medios digitales para informar, yo creo que es mucho más fácil. A través de las webs de los colegios, a través de los blogs, pues todo este tipo de proyectos que comentaba Usoa, pues yo creo que tenemos más facilidad para comunicarlos. Incluso, bueno, yo desde mi centro, siempre que hay una comunicación, siempre aparece una nota en el móvil del padre, tiene una comunicación del colegio, entonces pues depende del nivel, le puede llegar de un proyecto de otro. Y yo creo que ahora es más fácil hacerlo, que estamos más acostumbrados igual todavía al papel y los medios digitales, pues depende a los padres de qué edad de alumnos, cuesta más. Pero bueno, yo creo que es un proceso, como casi todos los cambios, lentos, pero que van hacia adelante. Y intentamos, por lo menos desde las escuelas, informar, intentamos comunicar. Antes he comentado que me parecía que era el proceso más importante de una escuela. O sea, la comunicación entre las personas,
entre los que trabajamos dentro, con las familias, con los alumnos, porque lo que no se sabe no se quiere y además pues se puede llegar a malentender. Yo creo que se pueden hacer críticas constructivas. También nos, yo creo que tenemos que educarnos más en la asertividad, porque tanto por parte de los padres, pero también y sobre todo por parte de los profesores, a veces estamos un poco como a la defensiva, porque a veces no sabemos guardar las formas en las comunicaciones, cuando uno no está de acuerdo, cuando uno no piensa lo mismo que el otro. Entonces, a uno le cuesta admitir que no piensen como él, pero también a la hora de decir las cosas las dice de mala forma, ¿no? Entonces, eso también cuesta muchas veces la falta de comunidad que hay entre padres y profesores. A veces es eso, ¿no? Ese miedo a no te metas en mi terreno, no, tú no entiendes, tú no sabes y además me lo estás diciendo mal, ¿eh? Con lo cual ya me pongo la defensiva. Lo digo por experiencia, ¿eh? O sea, no estoy hablando, no estoy teorizando. Entonces, claro, basarte y pasar de eso a una asertividad, lo que me está diciendo es porque quiere el bien de su hijo, que es lo que más quiere, como decía ella, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, todos queremos que los niños sean felices y que sean unas buenas personas. Bueno, pues si queremos todos lo mismo, vamos a ver por qué caminos vamos. Y además, me voy un poquito de este tema aludiendo a lo que decía antes mi compañera. Cuando hacemos proyectos de este tipo más interdisciplinares, donde se trabaja de forma transversal esas cuatro competencias que comentabas antes, me da mucha pena porque el otro día, bueno, nosotros tenemos un par de semanas en el colegio en el que se rompen horarios, se rompen asignaturas, entonces se trabaja todo por proyectos en la ESO y en primaria. Y el otro día me decía un alumno, bueno, ¿qué tal el proyecto, algunas que llamamos? Dice, bien, dice, pero como que no estaban aprendiendo nada. Digo, ¿y por qué piensas que no estás aprendiendo nada? Si estás aprendiendo a hacer un horno solar, que luego cuando salga el sol, si sale, haremos una pizza o un chorizo a la sidra. Si estás aprendiendo mucho de tecnología, de ciencias. Me dice, ya, pero no me aburro ni me esfuerzo. O sea, a mí eso me dejó, lo de que no se esforzaba, y que por eso no aprendía, ¿no? Ese cambio, ¿no? De eso, un cambio. Y no me aburro también. Y no me aburro, sí. O sea, ni me esfuerzo ni me aburro. Digo, pues vamos a un cambio de paradigma, lo tenemos que hacer. Lo comentaba con el equipo directivo, ¿no? Digo, esto es un planteamiento que tenemos que hacer desde la base. O sea, ¿por qué piensan los niños que se tienen que aburrir y que se tienen que esforzar de forma penosa para aprender? El esfuerzo no tiene por qué ser penoso, pues un esfuerzo gozoso, ¿no? Baina agian izan daiteke etxean expectativa hori daukatelako gurasoek, ¿está? Por eso digo que yo creo que tenemos que cambiar el paradigma de todo. Empezar desde arriba, como decía antes, desde la empresa hacia abajo, hacia la educación infantil. Cambiar nosotros mismos lo que entendemos, pues esa visión que antes comentabas, ¿no? Judeocristiana, de que el esfuerzo es lo único que merece la pena, pero entendida como esfuerzo, algo penoso, y no, el esfuerzo puede ser gozoso. Cuando tú subes al Gorbea, puedes disfrutar del camino, ¿no? Viendo las vistas. Entonces, pues eso es lo que creo que tenemos que cambiar con esas nuevas metodologías que decía ella, que permiten eso, aprender a pensar, hacer una metacognición sobre tu propio aprendizaje. Eso te hace que el aprendizaje sea válido y que sea útil y que sea competencial para la vida. Y puedes reflexionar sobre cómo aprendes matemáticas, cómo has aprendido la tabla de multiplicar o cómo has aprendido cómo se hace un meandro en un río. Guraso eta zitze egiten eta agian, bueno, zuen kasuan, Maria, zuen kaso konkretuan, lan berezi bat eziketa lan berezi bat egin behar izan duzue gurasoekin baita ere? Bai. Bueno, lehen esan dute debeatzeko gurasoekin, zehazki azte honetan, mintegi batzu bideratuko dira, proiektu berri horren aurkezpenerako, ez? Azken finean, proiektu horrek eraldatzen du ebaluazio sistema guztia, ohiko tradizionalki erabilitiren azterketa guztiak, ez? Eta nik uste dut, arazoa, azken finean, sistemak eskatzen dizu zailkapen bat egitea, ez? Hori, legalki zailkatu berritu ikasleak. Guraso bebai, gaina gustatzen zaigu zailkapen hori egitea, ez? Batez ere, zurumea, goiko mailetan baldin badago. Beko mailetan baldin badago ez, ez? Baina ezke, eskola kondinio nik uste dut bultzatzen du zailkapen hori. Osa, ez dugu eman pausu bat kompetentzietatik, ze kompetentzien azken fina ez da balore absoluto bat lortzen dena aurten daukat X kompetentzia, ez da kompetentzia bizitzan zehar garatzen den zerbait da, ez? Horroan, puntuazio zailkapen bat jartzea maila batzuetan, iruditzen zait arriskutsua.
Eta guraso askok hori eskatzen dute, eta ikastola edo eskola askok justifikatzen dute, gau, eskelegeak agintzen dit, zailkapen bat egitea, baina guraso ebe bai eskatzen dira hori, eta gu bai jarraitzen dugu egiten. Za. Azken finean, espada aldatzen hori, nik uste dut gatz lortuko dugula ikasleen kompetentzia garatzea. Zergatik aurrezkuntzan, lehen aipatua, aurrezkuntzan ez kompetentziak oso ondo behiratzen dira. Ez dago zailkapenik daude, txosten batzuk, gurasoa, familiak orientatzeko prozesuan zehar. Lehenengo zikloan, bueno, azten dira ja zailkapen batzuk egiten. Ja, bigarren zikloan azten direnean lehen hezkuntzan, oza, eta ikusten baituzu, ez dakit promozio portzentajeak, hezkuntza prozesuan zehar, zenbat eta mai altua gora joan, hainbat eta zailtasun gehiago daudela ematen dit niri. Eta azken finean, eskola berak jakin behar du non jartzen dituen edo zen maietan jartzen dituen zailtasun horiek, ez da? Bueno, orain igual, hitz egin beharko genduke, eskolaren edo ikastetxeen autonomiaz. Ikastetxeen autonomia. Existitzen da, ez da existitzen. pues... A ver. Teoria mailan bai, bai ekonomikoki, baita, bueno, aspektu batzuen ere, baina praktikaldian, bueno, pues nahiko mugatuta, dago autonomia hori. Hori da geure esperientzia, eske, osea, buruan daukat azkena, osea, las cuentas que hemos aprobado, adibidez, bueno, ekonomikoki. Eta bueno, teoria mailan bai existitzen da autonomia ekonomikoa. Geure eskolan, baina praktikaldean ez. Mm-hmm. Ez hainbeste. Hori baina... gauza bat izango litzake, beste bat, bueno, lehen mundu que bere zuen eskola deskribatu du, bueno, eskola txikia, anistasunaren aldetik aberatsa, eta horri egokitutako proiektu bat geratu duzue, edo bide horretan zaudete. Beraz, horrek naramatza beste galdera bat egitera. Hemen ari gara partaidetza hitz egiten, gurasoek zer esana daukate, zuzendaritzak zer esana dauka, lidergoa, irakasleak eta inguruak zenbateraino inguruak eragin behar du baita ere. Hombre, nik uste dut inguruaren kurrikuluan bai. Edo hitz egiten ari garen kompetentzia hauetaz. Bai. Nik uste dut inguruaren eraginak eragina oso handia da, adibidez, herri txikietan. Bai. Gerturatu behar duzuela. Holan. Bai. Vale. Nago ohituta bat ere. Bueno, dinot, osea, herri txikietan edo auzoetan adibidez, inguruaren eragina oso handia da, oso gogorra da. Baina gure kasuan, gure eskola dau Bilboko erdian, ezta? Eta claro, hori ezberdina da. Ezberdina da, osea. Tu notas la influencia del entorno. Es, o sea, ez dago inguruan alako pertenentzia sentimendua, ba auzo batean bai gertat dagoela edo herri batean, o sea, oso txertatuta dago herri batean eskola, o sea, funtsezkoa da herri bizitzan. Baina claro, geure kasuan pues es hainbeste. No, pero sí me has comentado antes el mundo desde el punto de vista de la diversidad. Quizás el entorno, pues está en el centro de una ciudad ya sabemos lo que es, pero bueno, también genera sus expectativas respecto a lo que ese centro escolar público, en ese caso concreto, puede aportar a las familias que van ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto, las expectativas del entorno deberían tenerse en cuenta desde el punto de vista de... o a la hora de diseñar lo que es un proyecto escolar en el centro? Pues la verdad es que no lo sé muy bien. No lo sé muy bien. Sé que, como decía María, no es lo mismo estar en un barrio en el que la escuela está, creo que, mucho más implicada que en una situación como la que estamos nosotros o en un pueblo. Que deberíamos quizá actuar o tener más relación con nuestro entorno, con lo que tenemos cerca, debiera ser, pero yo creo que en el caso nuestro me temo que no lo conseguimos y que no es fácil, no hay una implicación de la gente que tenemos alrededor, no sé, del comercio, de los vecinos, ¿no?
es lo que es un sitio un poco de aluvión y bueno, pues tratamos de estar lo menos mal posible y a veces incluso conseguimos estar bien, ¿no? Casi nunca llegan, por cierto, las cuentas, pero igual deberíamos conseguir implicar un poco más a lo que tenemos alrededor, pero lamentablemente, por lo menos en nuestro caso, no lo conseguimos, aunque es un caso muy individual y muy particular. No, yo por completar un poquito lo que dicen ellos, bueno, sí que es muy diferente, desde luego, un pueblo, yo veo por colegios de nuestra misma titularidad que están en pueblos, pues tienen continuamente en cuenta al ayuntamiento, al barrio en general, o al pueblo. Se está haciendo ahora, supongo que ya conoceréis los que estáis aquí, porque sois todos del mismo mundo de la educación, desde Agenda 21, por lo menos en Gasteiz, se están planteando los caminos escolares. Entonces, el camino escolar supone, o su objetivo es que los niños puedan ir al colegio solos, pues en grupitos, y que sean las mismas tiendas o organizaciones que pueda haber por la calle los que ayuden en el caso de que haya algún peligro, alguna duda. Entonces, es una experiencia, es pionera, yo creo que se va a empezar a hacer algo ahora en algún colegio, en abril, mayo de este curso, pero sí que permite o quiere implicar un poquito a la sociedad, como lo que decía antes María, ¿no? Lo de la tribu, es la tribu la que tiene que educar. Y antes era así, antes era el vecino, el del portal de al lado, el que te decía, chiquita, eso sí, eso no. Ahora parece que pasamos más, nos da más miedo. Y sin embargo, pues seguimos siendo la sociedad la que educa, el entorno educa. Y bueno, a mí me ha parecido una experiencia muy bonita, tiene éxito en otros países de Europa del Norte. Ya sabes que hay muchas cosas que copiamos de allí, aunque a veces Finlandia está aquí también, ¿eh? No hace falta ir allí que hace mucho frío. Y bueno, aquí ahora también estaba pensando, he venido de Vitoria y hacía como bastante de frío, sí. Pero bueno, que pues son iniciativas que pueden tener su eco y su éxito. Esto en bandeja para hacer un poco de propaganda, porque nosotros recientemente, hace dos fines de semana, hemos dado un reportaje en nuestros informativos de fin de semana sobre una experiencia algo parecida. En San Sebastián, en centros que se han puesto de acuerdo para que los niños vayan caminando o vayan en bicicleta al centro escolar en vez de utilizar el autobús. Chavales que iban, niños y niñas que iban en autobús, pues ahora van, se organizan los padres, se organizan profesores incluso, y les van acompañando. Luego, bueno, pues experiencias se están haciendo. Verás, implikazioa, eragile guztien implikazioa, usoazuk esan duzu, eta hemen tribuarena ere aipatu da, bere bizitzak izugarrizko garrantzia dauka prozesuak eta proiektu horiek aurrera eramateko. Lehen esan dugu agian arriskuan daudela, ez daudela, bueno, ordezkaritza edo parte hartze sistema hauek, dena den. Parte hartzeak simetrikoa izan behar du, hau da, guztiek, eragile guztiek izan behar dute bueno, aukera beren iritziak plazaratzeko, pensatzen dut baietz, baina erabakiak hartzeko momentuan parte hartze horrek simetrikoa izan behar du? Simetrikoa esaten denean, ze esaten da. Mundu guztiak botazio bat egin behar baldin bada kopuru berdina daukala? Bere iritziak eta bere erabakitzeko gaitasunak indar bera daukala. Hombre, nik uste dut, konseio bat biltzen denean, mundu guztiak daukala bere iritzia, bere interesen ikuspuntutik, interesak ondo ulertuta plazaratzeko zera, bai? Alde hortatik dudarik ez. Hori zalantzan ipini dela. Ez. Bueno, zalantzan ipintzen da, lege berriak ipintzen du hori zalantzan. Eta lege berriak egiten duena da, lege berria involuzio bada. Zentzu askotan, baino parte hartzean, erabat. Eta horren atzetik dagoen tesia da, gurasoek, ez dute hain beste ulertzen, eta zertan ibili behar dira, modu kanpetxano baten esaten dut, zertan ibili behar dira hemen erabakitzen hainbat gauza. Bai? Orduan, bigarren mailan lagatzen ditut, horren kudeak eta ikastetxaren kudeak eta izugarri erresten da, eta, bueno, konsultarako bakarrik. Bai? Hori da involuzio bat. Esan nahi dut, hori da involuzio bat, eta erabat nire ikuspuntutik antidemokratikoa da. Bai? Zeren, sakondu nahi baldin badugu gizarteak eta gizartean dauzkan jarduteko moduak. Eta demokrazian sakondu nahi baldin badugu, demokraziaren
adar horiek, bide horiek leku guztietara iritsi behar dira. Eta zesanik ez ikastetxe baten. Hau da, ikasleak gure artean nola moldatzen garen, gure artean nola erabakitzen dugun, gure artean nola aurre egiten diegun erronka, proiektu edo danarakoei, nola egiten du hori? Inposizioz? Administrazioaren beso luzea bakarrikan izango du hor zer esana, edo parte hartzen dugu horretan. Leno, galdetu duzu autonomiaz, ba, berdin ere, zer, sakondu beharko dugu benetan zer dan ikastetxe baten autonomia, eta zertarako eskatzen den autonomia. Batez behau da ikastetxe publikoen kontua. Eta hor daukagu korapiloa handi bat, eta hori askatu beharra dago. Ikasleek nire ustez bizi behar dute zer dan jarduera demokratikoa. Baina, eta bizi behar dute hori eskolan. Eta azaltzen diran gauzetan, beraiek dauzkaten konfliktoetan, korapiloiek askatzeko moduak zeintzuk dira. Hago egingo da nik esaten dudalako, azken batean hori da legeak esaten dula, esaten duna. Edo bilatzen diogu irtenbide bat. Eta eraikitzen dugu horren inguruan hezkuntza sistema bat. Baina horretarako ere, ikasleak horretarako ezi behar dira baita ere, ez? Lehengo mailan asko hitz egin da horretaz, ez? Azkenean kompetentzia guzti hauek garatu behar direla, ba, individuo kritikoak egiteko eta kritikotasun horrek hasi behar duela, ba, eskolatik bertatik, ez? Ikasleak nola ikusten dituzue, Marian? Horretarako prest? A ber, geure ikasleak oso txikiak dira, osea, geure eskolan bi urtetik, 12 urterako ikasleak ditu, besterik ez, orduan, claro, ezberdina da, baina neurri batean, haiek, osea, nik uste dote, haiek daukatela alako perzerzioa, osea, usuak dioen bezala, demokrazia ikasten da eskolan. Eta nola, azaltzen garen eta nola bideratzen ditugun arazoak, bai gelan baita, ez dakit, osea, egiten da alako giroa eta hori hartzen dute ikasleek primeran. Me explico. El ambiente de la escuela, porque creo que el mundo estamos como juntos, ¿no? Claro, venimos de la misma escuela. El ambiente de la escuela tiene que ser un ambiente que solo perciba el niño. Entonces tiene que haber esa armonía, ese ambiente, esa capacidad de expresarse, de participar desde pequeño en cualquier conflicto, en cualquier cosa. Y los adultos tenemos que dar modelo en ese sentido, en la GELA, en el consejo escolar, las relaciones. Tiene micrófono. Sí. Sí, bueno, estoy de acuerdo. La verdad es que eso es lo que debemos tender y sobre todo en situaciones críticas, porque claro, cuando el general ambiente bueno. Cuando el ambiente es bueno está muy bien, el problema es cuando surgen los conflictos y cómo se resuelven, porque eso es lo fundamental. Para los conflictos hay, siempre hay alguna discusión, alguna diferencia de pareceres y a veces incluso la gente eleva el tono demasiado y en algún caso pues se actúa incorrectamente. Entonces eso es lo que es complicado y la verdad es que sí, que si consiguiéramos el que fuera calando, el que hay formas, bueno, si no democráticas, sí, no sé cómo definirlo, educadas o tolerantes de solucionar los conflictos, pues andaríamos mucho y por buen camino. Yo creo que en general se consigue en los colegios, que hay en eso mucha implicación de sobre todo de la gente que los dirige y del profesorado, porque a veces de verdad que tenemos que hacer esfuerzo los padres por no ser como somos, porque yo creo que a veces llegamos demasiado lejos en el nivel a la hora de gestionar un conflicto. Y claro, eso es lo que aprenden nuestros hijos. Si conseguimos que cuando esos conflictos surgen, pues se solvente de forma sensata. Y a veces es que los propios padres tenemos que intervenir para decir, oye, tranquilo, vente conmigo aquí, vamos a charlar un momentito, vamos a ver si podemos esto solucionarlo. Es decir, no huir ante el conflicto, porque la verdad es que cuando lo hay, la tendencia es, vamos a quitarnos de en medio que no nos afecte.
si conseguimos entre todos que no solo sea una labor del que dirige el centro o del profesor o profesora que está en ese momento teniendo que afrontar un problema, sino los propios padres también, de tratar de explicar que es que así a grito no se solucionan los problemas, pues iremos por el buen camino, ¿no? Pero me imagino que esto no es nada fácil de hacer. A nosotros nos han pasado varias cosas y hemos tratado de encauzarlo, creo que con algún éxito, pero bueno, no es nada fácil, porque lo primero que hace falta es dejar que baje el momento de tensión y cuando la cosa está más calmada, tratar de racionalizar. A veces se consigue, yo creo que la mayoría de las veces, pero otras la verdad es que cuesta muchísimo gestionar esas diferencias que aparecen, ¿no? Ez ni bakarrik gupa deitugu bi egitura nolabait sortuta ikastolan, ikasle laguntzaile figura, bitartikaria dena bakarrik lantzen da hori DBH-ko ikasleekin, lehenengo mailatik laugarren mailara, torruan gela bakoitzak aukeratzen ditu zeintzu diren beraien ikasle laguntzaileak. Ikasle laguntzaileak bitartekariak izateko edozein arazoaren aurrean. Ikasle hauek ez dira azten lanean bapatean, jasotzen dute prestakuntza bat, Madrileko unibertsitatetik, eta, bueno, ustutik dela hirugarren urtea, implementatzen ari garela ikastolan, eta funtzionatzen du. Arazoak gutxitu dira, eta haien artean konpontzeko gaitasuna lortu dute. Osoan, beti dago irakasle bat, bitartekaria dena, baina nolabait ardura busten die ikasle laguntzaile horiei. Hori batetik, eta gero iaztik hasita sortu genuen gune bat eskola kontseiluan badaude parte hartzen dugu gurasok, irakasleok eta ikasleak bebai, baina iruditzen zitzaigun eskasa zela, kantidades. Eta orduan sortu genuen denok batera taldea, denok batera taldean daude 20 profesional, 20 gutxi gora bera 20 ikasle eta 20 guraso, bai? Hor gaiak proposatzen ditugu eta guztion artean bakoitza bere ikuspuntutik proposatzen ditu hobekuntzarako zerak. Eta bueno, iaz lortu genuen patruia eskolarra, gure kezka nagusia oso ikastola berezia da, umeak atatzeko arazoak ditugu, pilatzen dira, errepidea erdian dago, eta orduan, bueno, umeak nolabait lasaitasun batekin ataratzeko, bideratze zituzten bueno, irteerak kontrolatu eta gainera errepideak mozteko patruiak sortu ziren. Patruia horietan gaur egun parte hartzen dute DBH-ko ikasleak, guraso batzuk eta irakasle batzuk bebai. Yo más o menos venía a corroborar lo que dice ella. Creo que con los alumnos se podrían distinguir dos tipos de participación. La participación en su gela, con sus compañeros o en aquellos temas que a ellos les interesa, yo creo que sí saben participar y saben resolver conflictos y saben enfrentarse y, a ellos, saben colaborar, lo que ella decía, ¿no? Proyectos de apadrinamientos de unos cursos o alumnos de unos cursos con otros más pequeños, pues, por ejemplo, nosotros tenemos los niños de 5 años que van a bajar a ayudarles a poner la bata a los de 2. Los de quinto de primaria que van a hacer el apadrinamiento del lector con los de segundo. Entonces, bueno, pues ese tipo de proyectos que les hacen además tener un sentido de pertenencia al centro, que luego eso también favorece mucho. Entonces, nos hemos dado cuenta que esa participación es muy activa y además les ilusiona. Sin embargo, una participación más formal, como puede ser la de alumnos en consejo escolar, cuesta más. Con lo cual, nosotros hemos empezado a hacer un paso intermedio de crear comisiones, que es lo que, más o menos lo que también tú decías, que de, pues eso, de un grupo de alumnos o delegados, subdelegados o personas que se encargan de tal tema o de tal otro, entonces de ahí sacar temas para luego poder llevar a consejo escolar. Es decir, de una manera un poco más indirecta que participen, porque sí que, por lo menos en mi centro, bueno, va también un poco por modas, ¿no? Pero en las últimas elecciones escolares tampoco se presentaron tantos alumnos, o sea, no tenían tanto interés. Entonces, hace 2 años sí, se presentaron un montón, no sabes muy bien por qué va, ¿no? O por qué pasa eso. Pero sí que es cierto que una manera de llevar sus intereses al consejo es tener ese tipo de comisiones intermedias. Uh-huh. Yo me voy a convertir un poco en portavoz de alumnos, porque la otra, en la mesa anterior, bueno, no ha salido en lo que es aquí en la conversación, pero luego tomando el café sí. Y bueno, una de las participantes comentaba que ella ha sido muy activa desde muy pequeña y entonces se presentaba todas las, bueno, se presentaba la elegía, ¿no? Delegada de clase, luego el consejo escolar y tal.
Y, hombre, que ha sido una experiencia bastante frustrante porque no le hacían mucho caso. Igual es que los alumnos tienen esa falta de interés porque, no sé, yo pregunto, que no tengo ni idea, pero esa falta de interés pues porque saben que entre los padres por un lado y los profesores por el otro, pues no les va a hacer mucho caso. No sé si eso se puede cambiar, quiero decir, si... No sé, ¿qué podéis hacer desde la comunidad educativa pues para animar a los chicos y chicas también a sentir esa frustración también? Porque no a todos nos hacen caso en todas partes de... ¿no? Eso iba a comentar. Sí que es cierto que a veces igual escuchamos poco, pero otras veces también cuando hacemos una sugerencia, si no hacen lo que decimos, pensamos que no nos escuchan. Y sí que nos escuchan, pero igual se ha valorado algo que pues igual no es viable o igual no es conveniente. Y eso también que nos pasa a las personas adultas cuando dices que esto no me gusta, sugieres algo, no te hacen caso. Y entonces, bueno, pues hay que aprender también a gestionar, ¿no?, la frustración, eso es importante. Pero sí que es cierto que a veces igual las escuelas se convierten en sitios igual un tanto autoritarios, con un proyecto educativo, un ideario. En el caso, por ejemplo, de los centros concertados, tenemos un ideario, la autonomía de los padres, alumnos, incluso profesores, para cambiar el ideario. Puedes participar en cómo llevarlo a cabo, cómo concretarlo, cómo hacerlo más tuyo, pero el ideario, la misión del colegio, en el caso primero es Carmelitas Vedruna, y es el que es, o sea... Puedo participar en cómo mejorar o cómo llevarlo a la práctica, me explico, pero no en cambiarlo. La razón de ser del centro es la que es. Entonces, a veces pues nos sentimos poco escuchados, pero igual también porque pensamos que nuestras áreas de influencia son mayores de lo que son. Entonces, ahí otra vez vuelvo a incidir en la comunicación. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo participar? ¿Hasta dónde me van a escuchar? Uh-huh. Es mi opinión. Claro, zuen kasua, Maria, kooperatiba bazarete. Agian hori errexagoa da, ez? Gurasoen parte hartzea, gurasoen implikazioa... Gure kooperatiba mistoa da, eragile guztien arteko elkarlana, ez? Bai. Nik uste dut errezten dituela gauza, bueno, gurea mistoa da, irakasle batzuk bebai kooperatibista dira, irakasleena eta gurasoena. Erabakitzen maila oso altua daukagu, asanbladak dauka, eta, bueno, artezkaritza kontseiluak erabakitzen baditu ere, asanbladak onartu. Osea, proposamena artezkaritzatek atera daiteke, baina asanbladak onartu behar du. Egia da gure ikastolaren kasuan, asanbladan parte hartzen duen kopurua, beste ikastolekin konparatua, nahiko altua da, alde horretatik oso posi gaude. Baina parte hartze askotan, iruditzen zaigu eta atzo eduki genuen eztabaida hori ikastolan, zein punturaino ez garen bueltatu, usuak lehen aipatu duen involuzio horretara, batetik legea hor dago, arriskua hor dago, baina gero bebai, igual arrisku bat egonda, errutina batean ibili garelako nolabait bezero moduan eskaintzen gurasoei parte hartze hori, ez? Torruan atzo eztabaidatzen genuen, zen olako gurasoen parte hartzea nahi genuen ikastolan. Bezeroak izatea, horrek daukan arriskuarekin, ze bezero guztien maila ez da berdina, eta hor desoreka sortu aldira, familien artean, alagun nahi dugu rekuperatzea gurasoak, parte hartzaileak, hezkuntza prozesuan ekarpenak egiten dituenak, hausnarketa hori pendiente daukagu behintzat gure ikastolan. Hori da beste, neukan beste galdera bat, hain zuzen ere, parte hartzea denok nahi dugu parte hartu teorian, eta paperaren gainean denok nahi dugu parte hartu eta gure iritzia kontuan hartua izan dadin. Baina zenbateraino dago jendea ere prestatuta parte hartze hori eraginkorra eta modu aktiboan bideratzeko. Gurasoen aldetik iruditzen zaizu oso agian pedagogia bat ere egin beharko litzatekeela, ez dakit ikastetxeetan, ez dakit guraso elkarten bidez, nola edo anpen bidez, baina ikastetxetako familiak formatu, ezin, nolabait ere esateko, partaia hartzaile izan daitezen. Horrek suposatzen duen guztiarekin, noski. Vamos a ver, pixkat atzera eginda, ikasleen reklamazio hortatik hasita, bai? Erdegaz egingo dut, pixkat, reproducimos modelos, y venimos de un modelo, donde la escuela estaba muy lejos. Las familias estaban aquí, la escuela estaba muy lejos.
Entonces, las familias de ahora, en un porcentaje bastante importante, pues reproducen un modelo de relación con la escuela que es lo que han vivido. Y ahora estamos en un proceso de cambio. ¿Sí? Entonces, esas familias, para a veces para las familias, la vuelta, tú has estudiado, te has formado, empieza tu vida laboral y luego pues tienes hijas, tienes hijos y vuelves a la escuela. Y llegar a la otra vez a la escuela es una especie de aterrizaje forzoso. ¿Sí? Esa escuela ha cambiado respecto de la que tú has conocido. Y esa escuela te está pidiendo ahora, tiene un nivel de exigencia diferente. ¿Sí? Cuando los alumnos, según el nivel en el que están, dicen no nos hacen caso, no nos dejan participar, o es si tú te cure causa que contutan archen, pues ahí no vamos bien. Ahí no vamos bien, porque son ellos los que tienen que participar para poder reproducir en un futuro un sistema diferente. Entonces, no nos tenemos que extrañar cuando las familias están lejos de la escuela, porque es que de alguna manera es normal. Tenemos que hacer, a través de, para las AMPAs, de Guraso y Cartea, un proceso que es tremendamente difícil, pero bueno, que poquito a poco se hace. Entonces, esto necesita tiempo. Si ahora, en un camino que llevamos ya unos cuantos años y se está trabajando en eso, ahora se produce un corte y una involución, pues fíjate, ¿cómo hacemos? Es decir, las cosas no salen por generación espontánea. La educación en sí misma pues es compleja, ¿eh? Hay cosas que son pues más fáciles de gestionar en un AMPA y hay otras cosas pues que no son fáciles. O sea, un proyecto de centro, cuando te lo pone encima de la mesa, pues para que eso las familias lo entiendan, pues tiene su grado de dificultad. Entonces, bueno, a veces hay que simplificarlo. Vuelvo otra vez al tema de la confianza, es decir, se tiene que dejar de alguna manera pues guiar, establecer esa confianza para que las pautas que se dan se compartan. ¿Estamos preparados? Pues probablemente en muchas cosas no estamos preparados. Y tratamos de preparar en la medida de lo posible, ¿eh? Pero el modelo, si queremos que la participación funcione, va a funcionar a unos niveles ahora. Pero solo participando haremos que eso vaya aumentando. Y cambiaremos el modelo. Si no, yo entiendo que no nos va a ir muy bien. Sí, es decir, hacemos una formulación de cómo tiene que ser, hacemos una formulación horizontal del sistema, pero luego es vertical. Entonces, ahora estamos en ese intento, en ese cambio, pero hay que proseguir en ese cambio. Si se corta, pues seguiremos haciendo una formulación, pero la práctica, eso es da irichico, es da isango. Saludo su primera. ¿Verdad? Bueno, a ver, nik gehitu nahi nuen gauzatxo bat, osea, Euskal Eskola inklusiboa da, eta inklusiboa da geletan. Geletan badaoz eskuntza premia bereziko ikasleak, badaoz kulturan itzeko ikasleak, eta guztiok artean konbibentzia lortu behar dute. Eta, bueno, helduok, zergatik ez? Bueno, pues, uste dugu holan. Decía de la inclusividad. Eta, bueno, en la línea que ya he apuntado, pues desde luego hay personas en las escuelas como ellos, padres y madres, que están haciendo, el mundo, otros, un esfuerzo tremendo. Porque, claro, hay que estar en el día a día trabajando. Porque participar no es ir un día a una reunión y votar, es trabajar para sacar adelante los proyectos y los temas. Y ahí pues sí que hace falta atraer a más gente, porque es que si no, los pobres no pueden con todo. Hay pocos. Bueno, yo la verdad es que tampoco me rasgaría mucho las vestiduras. Quiero decir que lo importante es que tengamos un modelo participativo y luego lo demás es como en cualquier parte de la sociedad. Vamos, seguro que todos estamos en un montón de asociaciones en las que tratar de conseguir que la gente se implique y participe es tremendamente complicado, salvo que haya una crisis. Cuando hay una crisis, ¡pum!, todo el mundo vamos a protestar. Efectivamente, no. Pero cuando no la hay, el día a día, pues a lo mejor, además de establecer sistemas de participación, pues tenemos que tener claro que en las escuelas pasa mucho. Yo lo veo todos los días, hay liderazgo. La gente que está dirigiendo un determinado centro tiene que convencer
a las profesoras y profesores para que participen en según qué cosas. Y luego, pues con los padres nos pasa igual. Es que tienes que estar haciendo una labor de tirar, que es horrorosa, es súper cansa. Pero bueno, también es verdad que luego aprendes, después de tanta frustración que tenía esa chica o ese alumno, y pues todos de la frustración se aprende que, aunque parezca mentira, perdiendo siempre a veces convences. Porque a base de ser pesado, insistente y decir que las cosas no van por aquí, parece mentira, pero la gente en general escucha. Y en los sitios más insospechados termina cayendo una semilla. Yo muchas veces, insisto mucho a mi mujer en este tema, por ejemplo, porque a mí me ha pasado cientos de veces que la persona más insospechada, la que yo no creía que pudiera pasar, termina siendo, ¿qué? Pues viceconsejero del Gobierno Vasco, ministro, miembro de un órgano de muy importante, y son gente que, bueno, es verdad que parecía que no te hacían mucho caso, pero lo que tú dijiste lo oyó. Y alguien, en general la gente inteligente, rumia lo que dices. Bueno, todo esto es demasiado rollo quizás, pero a lo que voy es que es verdad que esto es desesperante y que conseguir que la gente participe es muy muy duro, pero no es otra cosa que insistir y hasta que te quemes, porque luego alguno de los que has convencido te da el relevo y ya te puedes ir tú a descansar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ordu bete eta piku egon gara hitz egiten. Norbaitek galdera ez dut esan hasieran.